Buenos días, familia de rayitos de sol. Ya voy con mi mano otra vez. ¿Para allá? Para acá. Es que viendo como que si no muevo mi mano, como que no me estoy expresando bien. No sé si me entiendan. Pero sí, feliz miércoles. Acaba de llegar ahorita del gimnasio. Me voy a hacer un post-workout porque siempre hay que tomar un post-workout después de hacer ejercicio. Muy bueno. Pero les iba a decir que ahorita son las 12 de la mañana. Siento que tuve una mañana productiva. Bueno, ni tanto productiva, pero sí fue al gimnasio. Dormí bien. Últimamente siento como que me he estado levantando. Pues siento que soy como una persona muy mañanera. Una morning person. Me he estado levantando como a las 8:30, 9 en mis días de descanso. Porque siento que mis días de descanso, a veces siempre digo, es mi día de descanso y me voy a levantar como hasta las 11:30, 12 y así. Pero no, hoy me levanté como a las 9 exactamente, más o menos. En lo que tomé mi agua, me alisté, me cambié, me fui al gimnasio y acabo de llegar hace como media hora más o menos. Pero sí, entonces sí, me voy a hacer mi post-workout y luego pues me voy a meter a bañar porque tenemos un día, bueno, tengo un día largo. Tenemos porque venir conmigo, porque no, ¿verdad? Y sí, tengo como tres cosas importantes que hacer. Y digo, las tengo que... Quiero changuitos que me alcance el día, porque luego a veces no me alcanza el día. Y al otro día de descanso, digo, ya no quiero como estresarme de las cosas que pues tengo que hacer. Entonces quiero siquiera ocupar un día para pues hacer todas esas cosas que tengo que hacer. Así que sí, a bañarnos y empezar, bueno, a empezar con el día, que ya es pues mitad de edad, ya son las 12. Pero como quiera, vamos a comenzarlo. Y listo, ya terminé de bañarme. Les quería enseñar cómo se mira mi cara sin nada de maquillaje. Bien limpiecita después de una mascarilla. Tengo bastantes como manchitas, pero tenía más. Créanme, hace como una semana tenía más porque... No sé por qué, pero yo cuando me visita mi comadre, me salen pues espinillas por toda la cara y me las ando ahí picoteando y pues me quedan esas marquitas. Pero ya se están yendo. No sabía si maquillarme ahorita o si dejarme la piel así como pues para que respire, ¿verdad? Sin ponerle nada de maquillaje. Y sí, entonces ya me acabé de bañar. Voy a, yo creo pues arreglarme un poquito la cara para que nada más no me mire tan demacrada. Y ya, entonces nos vamos a ir. Este es mi outfit del día de hoy. Traigo un suéter que de hecho allá afuera no está frío, pero está súper fresco. Traigo unos jeans y unos tenis. Me doblé de ahí abajito los jeans, no sé por qué, pero se mira cute. Me gusta, me gusta, me gusta. No me puse mucho maquillaje en la cara, nada más base, un poquito de blush. Me hice poquito las cejas y las poquitas pestañas que tengo. Así, ahora sí, ya vámonos a hacer las cosas que les dije que tenía que hacer. Acabo ahorita de pasar al banco, depositar un dinero que tenía que depositar. Y pues a un ladito del banco está la tienda donde voy a venir a hacer un pago de un bill. Pero se empezó a como que a llover muy feo y no me quiero bajar. Bueno, no está lloviendo así muy muy feo, pero sí está como que chippy chippy y no me traje paraguas. Y yo creo que voy a tener que esperarme a que... Oigan. Ahora sí se soltó la lluvia. Pero sí, van a tener que esperar pues a que se baje un poquito. Porque nada más voy a hacer el pago ahí. No voy a, lo bueno es que no voy a comprar cosas ni nada. Pero como quiera, no quiero mojarme. Y en especial pues porque me acabo de bañar. ¡No me quiero bañar otra vez!
corte, pero oh my god, se acaba de soltar la lluvia, súper feo. Me metí a la tienda, pagué el bill, pero no me llevé la cámara, dije, se me va a mojar y todo el rollo. Pero ya regresé, fue rápido, y pues ahorita que venía en el camino para acá, para la corte, casi que me paro en una gasolinería porque se empezó a llover, se empezó a soltar la lluvia súper, súper feo. Pero ya estamos aquí en la corte y pues ojalá se mira aquí afuera que no hay mucho carro. Como he venido a veces como a las 3 de la tarde, 4, y está llenísimo. Hay una línea enorme que tienes que esperar como casi media hora. Pero sí, ojalá no haya mucha gente y me atiendan rápido. Y para pues que vayamos a nuestra otra parada. ¡Oh my god! ¡No puede ser! Apenas iba a bajar otra vez y pues volví a soltar la mendiga lluvia. Todo por no traerme una paraguas saliendo de la casa. Ay, y todavía tengo que ir a dos tiendas más a bajarme. Y seguramente voy a pasar por las mismas. Esperarme a que... ¡Ay, ya se bajó la lluvia! ¡Vamos corriendo! Creo que no fue buena idea. Lo he escogido el día de hoy para hacer todas estas cosas. Pero miren, ya terminé toda mojada, salpicoteada del agua. Pero sí, entonces ahorita ya terminamos con dos. Creo que nada más tenemos dos más o una más. Dos más que hacer. Pero sí, cuando iba entrando había como un charco de agua súper, súper feo. Y yo con estos shoes que tanto amo, no sé, se miraba nublado, pero no pensé que iba a llover tan fuerte. Entonces fue también un error haberme traído estos zapatos, porque no los tenía que haber mojado. Acabo de pasar a Starbucks y ordené una bebida verde, un frappe verde creo. Es la primera vez que lo voy a probar. Vamos a ver qué tal está. Supuestamente te ayuda a limpiar tu estómago, como te... no desintoxica, pero pues sí te ayuda a limpiar tu estómago, como vas al baño mucho y cosas así. Pero sí, entonces ahorita lo acabo de pedir. Vamos a ver cómo se mira y qué tal va a estar. Thank you. You too. No está rico, no es algo que digas tú, está delicioso, lo haría una costumbre de todos los días. En primera no, porque sí está caro para hacer como un té verde. Creo que pagué $7 por esto. Entonces, pagar $7 diario, mejor me compro verduras y todo eso. Y pues me hago un licuado yo en mi casa todos los días. Pero no es algo que digas tú, sabe feo, horroroso. O sea, es pasable. Sí me lo acabaría tal vez si pidería un size más chiquito. Un size más chiquito, porque este es... Está súper grande. Acabo de llegar al Walmart ahorita. Vamos a ir a comprar unas aguas, unos Gatorades. Y a Aldo le faltan unas chanclas cuando se bañan. Usamos chanclas, obviamente. Y las de él ya dice que no le gustan, que ya están acabadas. Y así que me pidió que pues si viniera a la tienda le comprara unas chanclas. Y sí, a ver si encontramos unas bonitas que le gusten. El agua y los Gatorades. Y acabamos con Walmart. Y después vamos a nuestra siguiente parada. No sé si llevarle estas, pero es el size 8, nada más que estas dicen que son 7 y 8 y no hay que unos que digan 8 y 9. Hay unos que digan 9 y 10, pero no hay ninguno que diga como 8 y 9. No sé si me entienden, pero llevo este par y este. Me voy a llevar los dos de una vez, ya llevo las agüitas ahí, unos Gatorades y unos platitos. Miren nomás. La lluvia no ha parado de llover. Y decir, no ha parado de llover, la lluvia sigue cayendo obviamente, pero...
Siento que nada más como cuando uno está dentro de la tienda, no cae lluvia y a veces que va saliendo y como si te cayera el aguacero a ti, como que la nube de agua fue para ti. Así sentí que estuvo todo el día hoy conmigo. Pero ya, por fin acabamos. Ahorita lo que voy a hacer es quitarme los zapatos porque creo que sí los mojé demasiado. Pero ni modo, ya no vamos a pasar a ninguna tienda. Lo bueno, iba a pasar a comprar un pollo para comérmelo hoy en la tarde, pero no, ahorita no tengo mucha hambre. Yo creo que si a ratito me da hambre, pues me voy a hacer una tuna o también tengo salmón en la casa. Ay, pero ya me siento así como de que un peso menos, de que nada más lo único que tengo que hacer es pues manejar de regreso a la casa y listo, se acabó el día pues de salir a hacer las cosas que tenía que hacer. Miren, no les había enseñado. Estos son como un... bueno, es un llaverito, no es como, pero tiene un Starbucks chiquito, un aguacate, que si ya me conocen, me encanta el aguacate. Y unos Takis que también me encantan. No se está enfocando. Y hoy se me cayeron y los encontré ahorita. Y como llovió, se están como que despelando. No sé cómo se dice. Miren. Ahorita lo sequé con una servilleta y se le quedó pegado, pero se está poniendo súper feo. No sé por qué se me cayeron. Me encantaban mucho. Miren, eran así con este llaverito, pero obviamente a este pues se le cayó el colgandijo, se quedó atorado en las llaves. Pero era algo así. Se miran súper cute, súper bonitos. La mamá, bueno, la suegra de mi hermano nos los consiguió, ella los trajo de México. Están súper bonitos, pero estoy súper triste. Súper triste de que estos como se me hicieron por la lluvia. Voy a llorar. Y este Duvalín yo se lo había regalado a Aldo para que se lo pusiera en su llavero, pero nunca se lo puso, así que se lo voy a robar para que pues mi llavero tenga algo. Y ya separé estos tres. Voy a ver si aunque sea puedo rescatar, no sé, el aguacate, que es mi favorito. Pero miren, todo fue mi culpa porque se me cayeron al agua. Sin darme cuenta, pues cuando supe ya no las tenía conmigo y dije, seguramente se me cayeron. Salí a la calle y ahí estaban. Mira nomás qué rico voy a comer. Un salmoncito que lo guisé con aceite de oliva nada más. Unos pedacitos de limón amarillo. Me parece que es naranja, pero es limón amarillo. Unos pepinos, aguacate y pues spring mix de verdura. Se mira súper riquísimo y antojable. Como pueden ver, me acabo de poner una mascarilla en mi cara. Me quité el maquillaje pues, que me había puesto hace un ratito, que no fue tan pesado. Y pues me lavé mi cara, puse una mascarilla. Y hasta tengo mis pijamas puestas. Todavía no es de noche, son como las... yo creo que las 6 de la tarde más o menos, 6 y media. Pero yo ya estoy en pijama, en modo de pijama. Nada más que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, porque ahorita pues me voy a tener que poner a grabar otro video. Así que sí, entonces muchas gracias por acompañarme en este día más. Ahorita me está súper ardiendo la cara demasiado porque ya llevo como más de 5 minutos con la mascarilla. Siempre dice que te la dejes de 5 a 10 minutos, pero yo 5 es lo máximo que aguanto porque como que me empieza a arder la cara. Pero pues vale la pena, mascarillas son lo mejor para tu piel. Te la dejan súper suavecita, bueno depende de qué mascarilla te pongas, pero a mí en especial me encanta. A veces me da flojera, aquí en confianza me da flojera y a veces ni me lavo la cara todos los días, pero pues la tengo que hacer costumbre. Nos vemos en el próximo vlog. Si son nuevos por este canal, no se olviden en suscribirse para que formen parte de la familia de Rayitos de Sol. Y si ya están suscritos, no se olviden en prender la campanita para que les notifique cuando nosotros subamos video nuevo. Los queremos mucho y nos vemos. Creo que hablé muy rápido, como que hasta me agité. Me va a dar algo, me voy a desmayar. ¡No! Pero sí, nos vemos para el próximo vlog.